Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que todas estén muy muy bien. Hoy quiero compartirles la reseña de un producto que me ha ayudado bastante para las bolsas de los ojos. Ya les he platicado un poco acerca de este producto en otros videos, pero ahora ya por fin les traigo este video así como que exclusivo. Y estoy hablando de este producto de la marca The Ordinary. Este es la solución de cafeína más EGCG, que en un momento les digo de qué se trata todo esto. La marca The Ordinary viene de Canadá, tiene una casa madre que se llama The Siem, en la que se pueden encontrar distintas como líneas o marcas con distintos enfoques. Disculpen si mi voz se escucha un poco rara, pero estuve enferma de gripa hace unos días y aún así quise grabar el video hoy que ya me siento mejor. Espero que no sea nada que las distraiga mucho, pero bueno, les estaba platicando sobre la marca The Ordinary. Esta marca ya se encuentra a la venta en México, o más bien la tienda de Siem ya está en México. La pueden encontrar en Antara para las chicas que viven en la Ciudad de México o que visitan la Ciudad de México. Dense una vuelta, está en el sótano 2, sí, bien escondido, pero ahí está desde principios de este año me parece, y ahora en noviembre ya va a estar disponible la línea The Ordinary. También tienen una página en línea que pueden consultar, está en varios idiomas, incluido el español, y ahí van a encontrar descripciones de todos los productos junto con cómo es la mejor manera de combinarlos de acuerdo a tu tipo de piel, así que les recomiendo que vayan y que la chequen también. Algo por lo cual se popularizó mucho esta línea de The Ordinary es porque es bastante económica, o no es tan cara como otros productos de cuidado a la piel. Me parece que la mayoría de los productos de la línea The Ordinary están entre los 6 y 14 dólares canadienses más o menos, pero que esté tan económico no significa que sea un mal producto o con una mala calidad, sino de que sus fórmulas están mucho más simplificadas, dirigidas para algo específico que tú quieras en tu piel. La mayoría no tiene muchos ingredientes, vas a encontrar bastantes productos con un solo ingrediente que ataca un problema específico de la piel. Aparte de eso, también los empaques supuestamente no son como que nada lujoso, pero a mí se me hace muy bonito, parece como algo de laboratorio, pero es de un cristal bastante resistente y tiene su dosificador, todo es de muy buena calidad. A lo mejor como que no invirtieron tanto en empaques tan extravagantes, pero a mí se me hace muy limpio, muy bonito, de buena presentación. Bueno, ahora sí les voy a platicar qué es este producto, por qué lo escogí yo y en qué me ha ayudado. Como les comentaba hace un rato, este es el producto de solución de cafeína al 5% más EGCG, lo cual esas siglas no voy a intentar pronunciar el nombre completo, pero es básicamente un extracto de hoja de té verde. Entonces eso aporta una muy alta cantidad de cafeína, más de la que podemos encontrar en los productos más comerciales para las bolsas o para la celulitis, porque la cafeína también es como comercializada o ha dado buenos resultados para disimular la celulitis, para disminuirla. Y para el caso del área de los ojos, del contorno de los ojos, es recomendada para las bolsas, para tratar las bolsas de los ojos y para tratar las ojeras. Yo casi no tengo ojeras, pero sí tengo unas bolsas intensas. O sea, hay temporadas en las que se me ve demasiado marcadísimo y siento que es más complicado disimular las bolsas de los ojos con maquillaje que las ojeras. Este producto, o los productos que contienen cafeína, ayudan bastante con estas dos situaciones. Siempre y cuando tus ojeras no sean causadas por como que hundimiento de la piel, hay personas que en vez de tener bolsas tienen como hundida esta parte del párpado, o porque haya como que acumulación de grasita debajo de este párpado, eso también puede causar ojeras. En esas situaciones no vas a ver tanta diferencia. Y también para el caso de las bolsas, cuando las bolsas son producidas por como que acumulación de grasa en esta zona, tampoco lamentablemente vas a ver mucha diferencia con este producto. ¿Cuándo sí vas a ver diferencia? Cuando tus ojeras sean por a lo mejor de que no estás cuidando muy bien el área de tus ojos, tus hábitos alimenticios, de sueño, de agua, de cuidado de tus ojos en general. Y para las bolsas de los ojos que sean por retención de agua, es entonces cuando vas a ver mucha diferencia con ese producto, así como yo la vi. Yo hay épocas, como les comentaba, que tengo las bolsas muy marcadas, y eso se debe a que tengo alergias, usualmente son como alergias estacionales, de acuerdo a la temporada, cambio de temporada, polen y todo eso, o por como que no descansar tanto mi vista, no tomar suficiente agua, porque a veces me la paso llorando, lo cual no vale la pena, chicas, no se la pasen llorando.
Es entonces cuando mis bolsas, se marcan muchísimo. Y hay épocas en las que siento que lo puedo controlar, pero no había encontrado un producto en el que yo viera ese cambio tan rápido. Yo empecé a ver las cosas ya distintas a la semana, 10 días de uso. O sea, ya un cambio bastante que yo dije, wow, ¿qué me pasó? ¿Dormí tan bien o qué? Me levanté en la mañana y me vi bastante rara. Entonces yo decía, ¿qué tengo diferente? Y ya me observé y dije, no tengo las bolsas que traía. Llevo usándolo ya como 3 meses, me parece que lo compré en julio. Entonces hay momentos, como les digo, dependiendo de qué tanta alergia tenga, en la que las bolsas se me pueden ver más. Pero aún así trato de tener una constancia y disciplina con este producto. Se recomienda aplicarse todas las noches después de lavarte, limpiarte la cara. Antes de ponerte cualquier otra humectante en el rostro, se pone este. Y en la mañana también lo mismo. Durante todo el tiempo que he estado utilizando este producto no he tenido ninguna mala reacción al producto, de ardor, granitos o irritación de ningún sentido. Y les comento esto porque yo tengo los ojos, el área de los ojos y mis ojos en sí, bastante sensibles. Batallo a veces para encontrar desmaquillantes, cremas del contorno de los ojos que no me lastimen esa área. Y con esta tenía un poquito de miedito al principio porque se ve algo como que muy potente por el porcentaje de cafeína que tiene, pero no he tenido ninguna molestia. Lo empecé usando nada más en las noches, chicas, y ya que vi que no me causaba nada, entonces ya lo empecé a usar en las mañanas también. Y tampoco he tenido problemas por exposición al sol después de utilizar este, pero sí me pongo mi hidratante encima y también bloqueador solar en el resto de mi rostro. Pero sí, chicas, no he tenido ninguna reacción desfavorable a este producto hasta ahora. Como pueden ver, este frasquito viene así como que en color café, porque esto lo ayuda a protegerse de los rayos ultravioleta, de la luz. Yo les recomiendo que lo mantengan en un lugar donde no le dé la luz directamente. Aún así, es bastante resistente. Yo he viajado con este producto, no he tenido problemas de que se me rompa o algo, se me tire. Entonces es bastante resistente. Por ejemplo, aquí tengo el otro, el de Hyalamide, que este es blanco, pero es una fórmula distinta. Tiene una consistencia muy ligerita, se absorbe muy rápido. Como ven, es un color como así transparente, pero un poquito de pigmentación, un tanto amarillita. Y esto, chicas, se absorbe muy rápido. Yo me pongo una gotita en la mano y después la toco y me la aplico en el área del contorno de los ojos. Una gotita para cada ojo y eso es suficiente. Me la pongo tanto en los párpados movibles como en los párpados inferiores, si es que así se llaman, párpados inferiores. Y así es como he visto muchísimo cambio, chicas. Se los recomiendo si están en esta situación igual que yo. Van a ver que les va a ayudar bastante. En México, como les comento, ya en noviembre va a estar disponible este producto en la tienda de Deciem. Tiene un precio de 205 pesos más o menos. Entonces dura bastante. Les digo, yo lo he tenido 3 meses y la verdad es que se ha bajado muy poquito, porque nada más uso 2 gotas en la noche y 2 gotas en la mañana. Entonces es una buena inversión. Y si estás tan desesperada como yo he estado con lo de las bolsas de los ojos, te animo a que lo pruebes. Si no vives en la Ciudad de México y eres de México y quieres aún así probarlo, sé que hay chavas que tienen tiendas en línea y que lo pueden vender así, también a un precio que no es tan elevado. Mi amiga Adriana del canal Beauty Click, ella me acaba de mandar una fotito de que lo compró en la tienda de Beauty by Joss. No estoy muy segura si ese es el nombre, espero no estarme equivocando, pero si no, de todas maneras aquí les dejo el nombre y les dejo el link a la página de Deciem y a la página de esta chica donde lo pueden encontrar por si no viven en la Ciudad de México, porque la verdad es que no estoy muy segura si Deciem hace envíos dentro de México. Pero voy a estar investigando eso pronto. Planeo ir a la tienda ahora que ya llegue la marca de The Ordinary. Y chicas, voy a seguir probando productos de esta línea de Deciem. La verdad es que me gustó bastante este producto, al menos. Los otros dos productos que estoy probando, que son para el rostro, no me tienen tan impresionada. O sea, no son malos, pero no he visto resultados tan contundentes como con este. Aún así, hay cositas que quiero probar de esa línea.
Y bueno, chicas, hasta aquí ha llegado esta revisión. Si tienen cualquier otra duda, información que de mi experiencia utilizando este producto, pregúntenme en la sección de comentarios, yo les contesto. Si ya probaste este producto también, comparte tu experiencia con nosotros en la sección de comentarios. Les mando muchísimos besos. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos todavía, para que les lleguen notificaciones cuando yo suba un video nuevo. Les mando un abrazo enorme y muchísimos besos. Que tengan una excelente semana. Bye.